me da igual lo que diga tu madre. Si yo digo que no vas a Inglaterra es por algo, no por capricho. No me salgas otra vez con lo del dinero. Ya te he dicho que puedo cuidar niños. No eres capaz de quedarte con tu hermano una noche, como para cuidar los niños de los demás. Quita eso. ¡Quítalo! ¡Papá! Llama al 112. Diles que se ha caído un helicóptero. Deja, ya les llamo yo. Menos mal que di el volantazo. ¡Mónica, ven en cuanto puedas! ¡Voy! ¡Señor, venga! Muy bien, muy bien, muy bien. Respira, Mar, respira, Mar. Ahí, ahí, ahí. Tiene que seguir. 10 minutos más y puede marcharse, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de podéis decirme que he hecho? Punto uno. A nosotros nos tratas de usted. Que somos agentes de la ley. Y punto dos, está bebiendo cerveza, sola, por la calle, a las 6 de la mañana. Esto es de locos. ¿De locos? ¿Qué pasa? ¿Que crees que estamos locos? ¿O es que tienes algo que ocultar? Venga, dese la vuelta. Jefa, en la cartera no lleva nada. Está limpia. No lo puedo creer. A recurrir al alcalde. Y venga, por la sombra. Me encanta esta camisa. Por favor. ¿Cómo estás tú? Cachonda. No bebas más vino. Lo vas a estropear todo. ¿Qué hay que estropear? Vamos a cenar. No te hagas el tonto. Antes no dejabas de mirarme. Por favor. Eres un cobarde. Lo que soy es un imbécil. Toma, cariño. Lo sé todo. Lo de tu ascenso. ¿Vamos a brindar? Sí, cómo no. Esa es la sonrisa que quiero. Me dijiste que una y que me la ibas a enseñar. ¿Me las vas a enseñar? Sí. Esta vez será diferente. Ya he permanecido bastante tiempo con la boca cerrada, como tú. Te puedo asegurar que no me ha servido de gran cosa. Ahora es mi turno. Y pienso hacer uso de él. Estuve internado, sí. Estuve internado 6 meses. No, vacaciones realmente olvidables. Pero no temas. Le voy a sacar un hacha y partirte la cabeza. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? Para que te rescate de los pozos del infierno. ¿Ni qué se siente al ser su ángel al darle tu amor? Darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. ¿No sabes lo que es dormir durante 2 meses en un hospital cogiendo su mano? Que los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo.